Hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Bacán, gracias. ¿Cómo les fue en el taller del lunes? Supongo que estuvo difícil, así que sí, mal F. Sí, estuvo complicado, ya, sinceramente, en mi opinión, estaba complicado. Esta yo diría que es la parte más compleja quizás del curso, así que en ese sentido igual estén tranquilos, traten de hacer una buena actividad, un buen laboratorio que se vienen, lo mejor que puedan y ya más adelante quizás no va a ser nada tan complejo como esto, pero igual obviamente tienen que seguir el ritmo y seguir estudiando y seguir practicando. Pero esta parte de la materia es un poco más compleja, más abstracta y como más difícil de digerir. Pero a la vez también es muy importante, ya estructuras de datos y algoritmos es una materia súper, súper importante para que después cuando tengan que programar sus cosas sean eficientes y estén bien hechas, ya bien programadas. Eso, ah, voy a empezar a grabar igual por si acaso. Y ahí estoy grabando yo igual por si acaso. Así que eso en cuanto al taller. Ya el lunes se les viene la actividad 2, así que ojalá ejerciten harto, practiquen, para que hacer una buena actividad y después para el laboratorio también, que ya es un poco más adelante, pero igual se viene. Eso, entonces voy a compartir pantalla. Estoy. ¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve. Ya, Una perfecto. pregunta, Sí, cuéntame. que en el mail mandaron algo así como que iban a explicar para la actividad que se viene, que iba a haber como un nuevo formato de entrega, que lo iban a explicar al principio, como antes Sí, del... eso voy a hacer ahora. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Vale? Ya, que fue lo que expliqué en la ayudantía pasada, como en los últimos 10 minutos, pero por temas de tiempo estuve un poco apretado y como que igual lo expliqué súper rápido y quedaban como menos gente y estábamos todos más cansados igual. Así que ahora lo vamos a ver con mucha calma y como todas las cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Qué tan importante es esta materia para lo que viene? No, es que igual las otras cosas son como herramientas más particulares, SQL, Pandas, son como cosas más específicas. Pero yo diría que como que en general, para cursos siguientes que tengan que programar o en general en temas de programación, yo diría que esta es como la materia más esencial y más importante. Las próximas cosas que se van a ver son como herramientas más específicas que son útiles, que son muy importantes también. Pero claro, son más específicos. Entonces, eso es lo que como que te podría comentar. Ya, entonces, lo que vamos a ver primero es el tema de la corrección automática que va a empezar a correr desde la actividad 2 y también creo que van a tener corrección automática para el laboratorio. Para que no tengan problemas con su archivo y todo ese tema. Entonces, ya, por ejemplo, aquí yo supongamos que esta es su actividad o que este es su laboratorio que ya está listo, ¿ya? Que lo tienen hecho. De hecho, esta es la solución del taller 2B, pero lo voy a usar como si fuera su actividad o su laboratorio. Entonces, aquí lo que hablamos siempre es que todas sus ejecuciones que hagan en su archivo, las trabajen en un bloque if name igual main, que ya vamos a ver cuál es la importancia de este bloque, pero siempre que tengan ejecuciones de sus funciones, lo hagan dentro de estos bloques, ya acá en el Jupyter, o en lo que trabajen. ¿Ok? Y el resto van a ser las celdas con sus definiciones de funciones, básicamente, o clases, etc. Entonces, aquí van a tener lista su actividad, listo su laboratorio. Algo que siempre tienen que hacer antes de entregar esto es hacer restore and run all, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede que hayan creado clases o celdas o variables que quizás después eliminaron ustedes la celda, pero quedó guardada en el kernel. Así que la siguen utilizando, pero luego si esto lo reinician, o sea que borran el kernel y vuelven a correr todo, esas variables no van a estar guardadas, entonces sus programas les van a tirar error. Por ejemplo,
Y aquí yo ejecuto esto, tengo una clase nodo, por ejemplo, y una clase árbol binario, estas funciones que utilizan esa clase nodo, y ejecuto, y está todo bien, ¿ya? Y por ejemplo, voy a borrar esta clase nodo, ejecuto la celda, vuelvo a ejecutar todo, ejecuto, y no hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, aunque haya borrado la celda con el código que tenía esa clase, que utilizo en esta clase de árbol, que utilizo en estas funciones, aunque lo haya borrado, yo la había ejecutado antes, y por lo tanto quedó guardada en el kernel, así que va a estar ahí guardada y la va a seguir usando, va a seguir teniendo acceso a esa clase que ya había creado. Entonces, si a mí ya, yo seguí con mi laboratorio, y se me olvidó que había borrado esa celda por X motivo, y sigo ejecutando, yo voy a pensar que está todo bien, pero si hago restore and run all, va a pasar que voy a tener un error acá, porque me dice que esta clase no está definida, y tiene sentido porque yo la borré y ahora no está definida. Cuando yo reinicié el kernel, se borraron todas las variables, todas las funciones, todas las clases que yo había definido, y ya no están. Así que, siempre hagan eso del kernel restore on antes de entregar para ahorrarse esos problemas. ¿Cómo va a ser el laboratorio? Eso se los van a indicar más adelante, cómo va a estar estructurado y cuando le entregue el enunciado también. Va a ser una parte, creo que una parte del capítulo 2 de este capítulo, y tiene otra parte del capítulo 3, que es de SQL y otras cosas que van a ver. Esto es solo para los que ocupan Jupyter. En Colab también debería haber como una herramienta que, para reiniciar el kernel y volver a ejecutar todo. No conozco muy bien Colab, no lo uso mucho, pero de seguro debe también estar esa herramienta. En Colab, según yo, hay un botón para correrlo todo junto. Eso debe ser, ¿ya? De seguro debe tener esa ejecución igual, ¿ya? Que reiniciar el kernel y correr todo. Entonces, eso es lo primero. Ya, entonces ustedes hicieron el restore en run all, funcionó todo bacán. Y ahora tienen que hacer el punto py. Ya aquí tienen listo el Jupyter y tienen que tener el punto py. Entonces se van a file y lo descargan acá como punto py. Lo guardan. Y aquí muchos tienen, como que les tira un error cuando hacen esto, pero ustedes siempre tienen la posibilidad de tomar estas celdas e ir copiándolas en un archivo .py nuevo, de cero, ¿ya? Por ejemplo, abren su editor favorito, Atom, Visual Studio, PyCharm, etc. Y crean un nuevo .py, que no sé, por ejemplo, A02.py, como pasó actividad 2, y lo que pueden hacer es ir copiando las celdas, pues, básicamente. Si es que llegasen a tener ese problema, por ejemplo, y siguen así continuamente. ¿Ya? Eso en cuanto a formar el punto .py. Si es que lo pueden descargar del Jupyter o de Colab, todos los comentarios, las celdas de texto, van a quedar como comentarios de inmediato, así que no tienen que preocuparse por eso. Básicamente lo que va a quedar como código van a ser sus celdas de código. Así que no se preocupen tanto por eso. Ya todos los comentarios, todas las celdas de texto quedan como comentario. Así que bacán. Entonces ya, aquí tenemos nuestro punto .py. Y si hicieron todo lo que les dije, como de tener la ejecución en el if name igual main, lo que va a pasar es que si ustedes ejecutan esto, su archivo .py, lo ejecutan, se van a ver las ejecuciones que hicieron, las que están dentro del bloque if name igual main, ¿ya? Que están acá. Pero si yo importo su archivo, que es lo que va a hacer el script que les va a corregir, va a importar su archivo para usar sus funciones. Si importo su archivo, que mi archivo se llama ayudantía taller 2B, el de ustedes se va a llamar A02 o L01, como sea que tengan que llamarlo. Si yo ejecuto esto de acá, si importo y ejecuto, no me aparece ninguna ejecución. ¿Y por qué pasa esto? Porque todas sus ejecuciones en su archivo original estaban dentro del bloque if name igual main. Si yo, por ejemplo, me voy para acá. Me voy para acá. Y estas ejecuciones las quito del bloque ifname equal main. Me va a quedar esto. Yo ejecuto mi punto .py. De nuevo van a estar las mismas ejecuciones. Va a parecer como que nada ha cambiado.
Pero si ahora me voy al script que va a importar su archivo, va a pasar lo siguiente. Van a tener sus ejecuciones y eso es lo que no tiene que pasar. ¿Ya? El archivo que importe, o sea, el script que importe su archivo no tiene que tener estas ejecuciones, pues no las tiene que usar. Sus ejecuciones son para probar sus funciones, etc. Pero siempre todas las ejecuciones háganlas dentro de un bloque ifname equal main para que cuando se importe y se trabaje en el script que les va a corregir, no haga estas ejecuciones. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, siempre la ejecución en un bloque ifname igual main. Otra cosa a tener cuidado es... Por ejemplo, si les pedían que... A ver... Con esta mejor. Ya, si les pedían que su función se llame grupos-estudio, ustedes tienen que llamar su función, o sea, nombrarla, definirla como grupos-estudio. Así, exacta e idénticamente así. Porque esto, ya yo lo voy a cuidar, funciona bien. Su script va a usar, siempre va a llamar a una función en su archivo que se llame, como habíamos acordado, estudio. Entonces, si yo lo ejecuto esto, va a funcionar bien porque está bien definida esa función dentro de su archivo. Ustedes la llamaron correctamente, así que voy a poder tener acceso a ella. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes en vez de llamarla grupos estudios, grupos estudios, la llamaron grupos estudios? ¿Ya? Y siempre trabajaron con grupos estudios. Grupos estudios, grupos estudios. Y grupos estudios. Ustedes le llamaron así y siempre trabajaron con esa función. Van a ejecutar su archivo y van a decir, ah, funciona bacán, funciona bien. Pero ¿qué va a pasar? Que el script, y en lo que acordamos todos, es que la función se tenía que llamar de esta forma. Entonces el script va a trabajar con ese nombre de función, va a ejecutar y va a tirar un error porque ustedes no tienen definida esta función en su archivo. ¿Ya? Entonces tiene que llamarse así. ¿Ok? Así que los nombres de las funciones tal cual como se las indican. ¿Ok? Si es grupos-estudio, tiene que llamarse grupos-estudio, tal cual. Y lo otro con lo que tienen que tener cuidado es con el orden de los parámetros. Si les dicen que esta función tiene que recibir una lista de números, que en este caso es puntajes, y un número natural k, tiene que recibirlos en ese orden. Primero la lista y luego el número. Porque si ustedes, por ejemplo, lo hacen al revés, como esto k, y esto puntajes, y en la ejecución igual lo voy a tener que cambiar. Esto como K y puntajes. Y siempre trabajaron con ese orden. Ustedes no van a tener problema cuando ejecuten esto. Les va a correr bien, porque ustedes definieron ese orden para los parámetros. Siempre lo ejecutaron así y va a funcionar bien. Pero ¿qué va a pasar? Que en el script, de acuerdo a lo que indicamos, tenía que ser puntajes, y, o sea, la lista y luego el número. Entonces, si yo ejecuto esto, ahora me tira un error, porque este error va a ser dentro de la función, porque aquí yo le estoy dando un entero de acuerdo al orden que yo habíamos fijado. O sea, según el orden de parámetros que ustedes definieron, primero recibía un entero y luego la lista. Pero en verdad debía recibir primero la lista y luego el entero. Así que van a pasar este tipo de errores, por ejemplo. Así que eso básicamente. Entonces, resumiendo, siempre el Jupyter, cuando terminen, kernel, restore and run all, luego descargan el .py, todas las ejecuciones en bloques ifname equal main, los nombres de las funciones tal como se lo indican y el orden de los parámetros tal como se lo indican. Y así se van a ahorrar muchos problemas, no va a pasar que van a ver su corrección y va a decir que no se corrió porque tiró un error de que no existía la función, o etcétera, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con esas cosas. ¿Una pregunta? Sí, dime. Lo que pasa es que, escucha, la verdad es que no me queda muy claro eso de las ejecuciones, como del main. No sé si ¿ya? Eso es, si por ejemplo yo hago una prueba con mi función, ¿caché? La quiero probar porque yo quise, o si en verdad tiene que también ir dentro de eso, la ejecución que piden, como digamos, en el taller que corresponda. Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer el taller de los paréntesis, de calcular con el máximo largo, suponte, eso precisamente, el paréntesis con el
con los paréntesis que te entregaban y la ejecución del max long y print max long también tendría que ir dentro del main o ahí no. Claro, sí. Todas las ejecuciones dentro de este bloque de acá. ¿Sí? Ahí el que está en rojo. Ya, siempre entonces ahí dentro, cualquier ejecución de tu función. Claro, siempre cualquier ejecución dentro de este bloque de acá. Ya, ok. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Ya. Yo tengo una pregunta que para actividad 1 como que no se especificó mucho el nombre de la función en los atributos de cada una. Eso como, entonces, ¿esto cuenta como a partir de la siguiente actividad? Claro, sí. Ahí les van a decir cómo han sido los talleres ahora, en donde le dicen como este es un ejemplo de la ejecución, y aquí les dan el nombre de la función y los parámetros que recibe. O acá, por ejemplo. Con este nombre de la función y en este orden los parámetros. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Yo tengo otra duda. Creo que entendí todo lo que había que hacer. O sea, había que, en el if name igual main, solo es como para cuando queremos llamar todas las funciones que definimos antes, ¿o no? Sí, exacto. Pero lo que no entiendo, o sea, quizás estoy un poco atrasado, pero como nunca he entendido muy bien como la sentencia de como qué significa el if name igual main, es como que te corre como el programa principal. Claro, básicamente es como eso, como yo todas las ejecuciones que tenga en dentro de esos bloques, if name igual main, todas las ejecuciones que tenga dentro de ese bloque se van a ejecutar cuando yo ejecute este archivo. Pero no se van a ejecutar si yo importo este archivo y trabajo con este archivo importando el original. ¿Cachai? Eso es básicamente lo que hace el bloque ifName igual main. Aquí se van a ejecutar. Claro, aquí se van a ejecutar todo lo que tengáis dentro del ifName igual main. Aquí se va a ejecutar. Pero aquí no se va a ejecutar. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Ya, vale. Oye, alguien preguntaba ahí en el chat si por ejemplo hacía como pruebas adicionales a la ejecución como misma que te piden en el enunciado, ¿también tienen que ir así o hay algún problema como con llamar entre comillas dos veces al name igual main? No, no hay problema, de hecho por ejemplo aquí lo llamo acá y también lo hago acá. Ah, ya, ¿sí? bueno, bacán. Gracias. Y además no ejecuto como solo una vez, sino que hago también como otras pruebas y no hay problema. Igual si después quieren, yo creo que lo mejor es como que después, una vez que tienen este punto py, agrupen todas sus ejecuciones en un solo bloque if name igual main, pues para que no tengan tantos, pero en verdad no va a afectar a la programación en sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta más técnica. Sí, dime. Que, por ejemplo, si es que nos dicen, haz una función, por ejemplo, haz una función de recursividad, como recursiva, ¿puedo... como que la función en sí que me piden no sea recursiva, sino como que quiero trabajar con los datos de otra forma? Por ejemplo, en este caso del árbol, yo lo que hice fue transformar las tuplas a un diccionario para ver los nodos, y a partir de ahí, dentro de la función como original, con el nombre original, crear mi propia función, que esa sí sea recursiva. Por supuesto que sí, de hecho esa es como la idea, porque ojalá hagan funciones auxiliares o clases auxiliares que le ayuden a resolver sus problemas. Por ejemplo, acá, la función que les pedían era profundidad árbol binario. Sí. Y yo en esta función uso la clase árbol binario, que por dentro también usa la clase de nodo, y además uso la función profundidad árbol binario recursivo. ¿Cachai? Ya, perfecto. Entonces, sí, vos pueden usar todas las funciones y clases auxiliares que deseen para resolver el problema. Perfecto, perfecto. Pero la función que se va a llamar va a ser esta. Sí, perfecto. Pero como dentro de la misma función puedo trabajar como si quiero, como más me convenga los datos. Claro. O como quieres. Ya, perfecto. Gracias.
Eso. ¿Alguna otra pregunta? Tengo el Zoom como bugueado, no sé por qué. Pero me voy a tratar de cerrarlo y volver a abrirlo porque como que no me carga nada. Ya vengo al tiro en un minuto. Déjenme cerrarlo un poco. Así que... Ya, perdón. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha. Ya, sorry, que no sé qué onda que se me bugueó. Vicente, ¿tenéis la mano levantada? ¿Alguna pregunta? Voy a empezar a grabar de nuevo. Ah, profe, si me puede dar el host de nuevo, que me tuve que salir. Por favor. Bacán. Entonces, estoy grabando. Compartir pantalla. Ya. Ahora sí. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Que no voy a revisar el chat. Ahora sí puedo revisarlo. ¿Algo que se me haya escapado? ¿O alguna otra pregunta sobre todo este proceso? Ya. Entonces comencemos con el taller en sí. Ya, entonces en este taller 2B, que trataba sobre recursión y backtracking básicamente, les pedían nuevamente dos ejercicios. Para evaluar el taller les pedían completar el ejercicio 1, y eso básicamente. Entonces el ejercicio 1 decía de la siguiente manera, escriba un programa que calcule mediante recursión la profundidad de un árbol binario. Es decir, la cantidad de arcos que tiene el camino más largo desde el nodo raíz hasta un nodo hoja. Empaque el algoritmo en una función que reciba como argumento una lista de duplas de tres elementos, que denotan el nodo padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho respectivamente. Cada nodo se identificará de manera única con un número natural. La ausencia de un hijo será representada a través de NaN, mientras que los nodos hoja no tendrán asociada una dupla con ellos como nodo padre. Puede asumir que la primera dupla de la lista representa al nodo raíz. La función debe retornar un número natural que indique la profundidad del árbol. Un ejemplo de ejecución del algoritmo es el que aparece ahí. Ya, entonces, yo en verdad en este problema creo que la recursión no era quizás tan complicada, pero sí lo que era molesto era un poco el formato del input. ¿Ya? Como que no era muy fácil trabajarlo o transformarlo a una estructura que me sea fácil tener acceso a las cosas que quiero. Yo diría que la principal dificultad estaba en eso, al menos a mí cuando lo resolví fue lo que más me costó. La recursión, como que la tenía clara lo que tenía que hacer en la recursión, pero pasar este input con ese formato a algo de fácil acceso, a algo que sea sencillo de trabajar, yo creo que era lo más complejo. Entonces comencemos por la recursión. Si yo, por ejemplo, defino como LDI a la profundidad del árbol binario con raíz I, y tengo ese grafo de ahí, por ejemplo, lo que quiero encontrar es la profundidad del árbol, o sea, el camino más largo entre la raíz y el nodo, lo que voy a querer encontrar básicamente es LD0, o sea, L desde la raíz del árbol. El tema es que no tenemos idea cómo resolver eso, obviamente. Pero si se dan cuenta,
Yo sé que como es un árbol binario, siempre cada nodo va a tener al menos, o sea, a lo más dos hijos, ¿ya? Un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y si se dan cuenta, cada uno de estos hijos va a formar a la vez un subárbol, cuya raíz ahora va a ser justamente ese nodo hijo. Por ejemplo, aquí, si vino esto como del 1, desde el 1 hacia abajo, se va a formar un árbol también, que ahora va a tener como raíz 1, y si miro del 2 hacia abajo, se va a formar también un árbol binario, pero de raíz 2. Entonces, si yo, de alguna manera, obtengo, conozco el largo de este subárbol de acá, y el largo de este subárbol de acá, o sea, la profundidad de ambos subárboles, entonces la máxima profundidad, o sea, la profundidad del árbol va a ser básicamente como el máximo entre ambas profundidades más, más uno, porque me falta agregar estos arcos de acá, que van del cero a los hijos, que es básicamente lo que menciono acá. ¿Ya? Yo, la longitud del árbol va a ser el máximo entre la longitud de los subárboles que forman como sus hijos, más uno. ¿Ya? Pero ahora surge la pregunta de cómo calculo L1 y cómo calculo L2. Bueno, sigo exactamente la misma idea. Uno también va a tener máximo dos hijos, entonces puedo analizar esos dos subárboles y calcular su profundidad, y lo mismo con L2. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seguir primero con L2. Veo L2 tiene dos hijos, que es 4 y 5, entonces analizo el árbol formado por 4, básicamente, como raíz 4, y el que tiene como raíz 5. Y para calcular el LD2, voy a tomar el máximo de ambas profundidades, de la que sea la más grande, y le voy a sumar 1, para sumarle estos arcos, estas conexiones entre el nodo original con estos subárboles que se forman. Entonces ahora, por ejemplo, me pregunto por LD4, creo que seguí. Entonces LD4 tiene solamente un nodo hijo, así que va a ser el máximo de la profundidad que forme solamente ese nodo hijo, el subárbol que forme ese nodo hijo, más uno. El máximo de un solo elemento va a ser LD6. Y aquí llegó algo interesante. Para calcular LD4, necesito LD6. Entonces me pregunto ahora, ¿por cuánto vale LD6? Pero eso es trivial, ¿o no? Porque ¿cuánto sería LD6? ¿Y LD5? Cero, ¿no? Sería cero, ¿ya? ¿Y por qué es cero? Porque son nodos hojas, ¿ya? Entonces, como que aquí tenemos identificado nuestro caso básico. Si es que es un nodo hoja, entonces su profundidad va a ser cero, y eso ya arregla todo para arriba, ¿ok? Entonces yo sé que el LD6 y el LD5 va a ser cero. Identificamos nuestro caso base, que va a ser que si es que J es un nodo hoja, entonces LDJ va a ser cero. Es el caso más sencillo, el caso más trivial que podemos identificar. Entonces, como ahora conozco LD6 y LD5, que van a ser cero, por el caso base los conozco, sé cuántos son, los puedo calcular, puedo ir recalculando hacia arriba. Ahora que sé que LD6 es 0, entonces sé que LD4 va a ser 0 más 1, 1. Y sé también que LD2 va a ser el máximo entre LD4 y LD5, y ahora tengo a LD4 y tengo a LD5, así que el máximo entre los dos va a ser 1, y más 1 me va a dar 2. Y bueno, lo que queríamos era LD0. Para eso necesito el máximo entre LD1 y LD2. Tengo ya LD2, pero me falta LD1. Pero seguimos con exactamente el mismo proceso. Con la misma recursión, LD1 va a ser la profundidad de LD3 más 1. No sé cuánto es LD3, pero llego a un caso base, porque 3 es un nodo hoja, así que sé que LD3 va a ser 0. Me devuelvo a LD1, porque ahora ya tengo LD3, entonces LD1 va a ser 1, y ahora que tengo LD1 y LD2, puedo calcular LD0, que va a ser el máximo entre LD1 y LD2, que es 2, y más 1 da 3. Entonces la profundidad del árbol, que coincide con LD0, que era lo que andaba, perdón, va a ser, creo que me equivoqué acá, debiese ser 3, ¿ya?
Entonces la profundidad del árbol va a ser 3. Lo cambio después y se lo subo corregido, pero debiese decir 3. Entonces la profundidad del árbol va a ser 3. Y como que formamos más o menos esta función recursiva. Para cualquier nodo i, L de i va a ser el máximo entre L de su hijo izquierdo y L de su hijo derecho más 1, si es que el nodo no es un nodo hoja. Mientras que si es un nodo hoja, entonces va a ser 0, que es básicamente el caso base, este de acá, mientras que esta es como la fórmula recursiva, la que me va resolviendo, si es que tengo el n menos 1, me resuelve como para n, ¿ya? Y como lo que queremos encontrar es la profundidad del árbol, básicamente lo que queremos encontrar es L de la raíz del árbol. Eso, ¿alguna pregunta con la recursión? Esa es básicamente la idea de la recursión. ¿Alguien se perdió en algo? Ya. Entonces, ya esto está bonito, está bacán, debería funcionar, pero ¿cómo llevamos esto a la programación? ¿Cómo lo programamos? Entonces, ¿qué cosas vamos a necesitar para poder hacer esta recursión? Primero, necesitamos tener acceso a los hijos izquierdo y derecho de cada nodo. ¿Por qué necesito tener acceso a esos hijos? Porque lo ocupo en esta función. Yo aquí cuando llame a L del hijo izquierdo de i, necesito tener acceso al hijo izquierdo de i, para poder meterlo acá en esta función, básicamente. Necesito tener acceso a la raíz, porque lo que quiero encontrar es L de la raíz, esa va a ser mi respuesta final, y necesito formar la estructura del árbol. Con esto, con el punto 1 me refiero solamente a tener acceso. Ya no estoy diciendo decir cuál va a ser el hijo del nodo i, sino que solamente tener acceso a su hijo izquierdo. Mientras que con formar la estructura de árbol, me estoy refiriendo como a decir, vale, este es el nodo tanto, tiene tales hijos, y tener todo el árbol formado básicamente, todo el árbol como conectado, ¿ya? Formado correctamente. Entonces, por ejemplo, para tener acceso a los hijos izquierdo y derecho de cada nodo, yo podría crear una clase nodo, cuyo objeto va a tener como atributos a su hijo izquierdo y a su hijo derecho. Lo voy a inicializar como NaN, y obviamente voy a tener un método para luego que me va a servir para formar la estructura del árbol, para ir obviamente indicándoles cuál va a ser su hijo izquierdo y cuál va a ser su hijo derecho. ¿Ya? Sobre tener acceso a la raíz, en el enunciado nos decían que iba a ser el primer elemento de la primera tupla de la lista, así que la tenemos identificada. Este problema podría ser más complejo si es que no le dan la raíz de una, porque además tendrían que buscar la raíz, entonces se complejiza un poco más. Pero en este caso les dan la raíz, así que eso ya lo tenemos de una. Y quizás lo más complejo es formar la estructura de árbol. Entonces para eso analicemos un poco el input. Me dicen que cada tupla iba a ser el nodo padre, y los otros dos, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Entonces, si yo recorro esta lista, puedo saber de inmediato, puedo identificar cuál es el nodo padre y cuáles son sus nodos hijos. Eso lo puedo saber al recorrer la lista. Pero tiene un problema, y es que no está ordenada, o sea que básicamente puede ser que la segunda tupla no tenga nada que ver como con la primera tupla, ¿ya? Y a priori yo no puedo saber cómo su relación. Lo vamos a ver ahora, o sea, cuál es el problema que tiene como el input y cómo podemos resolverlo básicamente. Entonces, si yo recorro este input, esta lista, básicamente voy a necesitar crear al nodo 0, al nodo 1, y al nodo 2, porque no estaban creados anteriormente, y el nodo 1 y el nodo 2 los asigno como hijos al nodo 0. Y además, solo para este caso, para el caso de la primera tupla, yo voy a tener la información de que el nodo 0 va a ser la raíz del árbol. ¿Ya? El problema que les mencioné ocurre ahora, por ejemplo. Si yo sigo recorriendo esta lista, vale, voy a tener la tupla 4, NaN 6. Entonces, primero voy a crear el nodo 4 y el nodo 6 porque no lo había creado con anterioridad. Y le voy a asignar como hijo derecho al nodo 4 el nodo 6. Y la principal dificultad es que yo hasta ahora, en la iteración que voy, no tengo idea cuál va a ser el padre del nodo 4. ¿Ya? No sé si el nodo 4 va a ser hijo del nodo 1, o si es que va a ser hijo del nodo 2, o si es que va a ser hijo de otro nodo que podría ser también. No tengo idea, todavía no podemos saberlo, ¿ya? Pero sí puedo formar esa relación de ahí, que el nodo 4 va a ser el padre del
nodo 6 y además crear al nodo 4 y crear al nodo 6. Luego seguimos recorriendo. Voy a tener que el nodo 1 va a ser padre del nodo 3. Como el nodo 1 ya lo habíamos creado, entonces no tengo que volver a crearlo. El nodo 3 no había sido creado, así que lo creo y lo asigno como hijo izquierdo al nodo 1. ¿Ok? Y luego sigo la tupla y veo que el nodo 2 y el nodo 4 ya los creé, así que no los creo de nuevo. El nodo 5 no lo había creado, así que lo creo. Y le asigno a este nodo, al nodo 5 junto con el nodo 4, lo asigno como hijo derecho e izquierdo respectivamente al nodo 2. Y ahí se me forma la estructura de árbol. ¿Ya? Entonces ahí ya voy a poder tener identificados bien a cada nodo con sus hijos. ¿Ok? Entonces para hacer esto, básicamente podemos crear una clase árbol binario que va a tener como atributos un diccionario cuyas llaves sean el ID y como valor el nodo, el objeto de la clase nodo, y el otro atributo va a ser básicamente el nodo raíz. Sebastián, levantaste la mano. Sí, una consulta, al menos yo para eso lo que hice fue ordenar previamente las tuplas. Hay un comando que te ordena las tuplas de acuerdo a la posición que tú quieras. Ya, y eso sí. Me ayudó un poco a poder ordenar mejor y como ir añadiendo a la clase ordenadamente las tuplas. Ya, sí. Eso tiene ¿Se un podía problema. Hacer eso o no? ¿Sí? Eso tiene un problema y es que el número del nodo no es más que una etiqueta del nodo. Es un identificador del nodo. Podría ser, por ejemplo, que un nodo que le llamemos 1 sea el padre de un nodo que le llamemos 0. Ya en ningún momento del enunciado te decían que estos números, como que los nodos iban a ser números, y que entre menor sea el número, quiere decir como que va a estar a un nivel más bajo que el nodo que es menor. No había una relación por valor, son solamente etiquetas. Yo a este nodo podría llamarle Z, a este Y, a este A. La estructura va a estar dada por el input, no por el número que tenga asignado el nodo, ¿cachai? Así que no te serviría mucho eso de ordenarlo. Vale. Ya, pues, entonces creamos esta clase y vamos a definir un método que reciba los tres elementos de la tupla para agregarlos al árbol. Si el padre o el hijo, o el hijo derecho o el hijo izquierdo no han sido creados, entonces los creamos siempre que no sean NaN. Si son NaN, por ejemplo acá el 4 con el NaN y el 6, si es NaN no hacemos nada. Si es 6 y no está creado, entonces lo creamos y lo asignamos como hijo al nodo 4. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que vamos a hacer para tener la estructura. Ahora hay que tener un pequeño último detalle por la forma en la cual lo vamos a abordar. Como nosotros definimos nuestra clase nodo, que va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho, todos los nodos van a tener asignado un hijo izquierdo y derecho, aunque en realidad no lo tengan. Si es que no lo tienen, entonces como su nodo, por ejemplo, si no tiene hijo derecho, entonces su atributo de hijo derecho va a ser NaN. ¿Ya? Entonces básicamente como que nuestro árbol se va a ver de esta forma que tenemos acá. Básicamente estos todos N son NaN, es de esa forma como que se va a ver nuestro árbol. Entonces ahora como que tenemos nuestro nuevo caso base, y es que sabemos cómo identificar a nuestro nodo hoja, porque nuestros nodos hoja van a ser NaN. Entonces, si es que son NaN, llegamos al caso base, pero aquí también hay que tener un detalle, y es que antes retornábamos 0, pero ahora no nos va a servir eso, porque entonces estaríamos contando como este arco, por ejemplo, cuando este arco en verdad no pertenece al grafo original. Entonces yo tengo como que restarle en verdad este arco que yo pensé que iba a contar, pero en realidad no va a contar. Por eso retorno menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si voy del 0 al 1, al 3 y al n, en verdad hay 3 arcos, pero el largo de ese camino en verdad es 2, que solamente va a ser el arco entre 0 y 1 y entre 1 y 3. Y en la recursión yo voy a contar este arco, pero cuando llegue al caso base, entonces retorno menos 1 para no considerar este arco en verdad. Y así retorno el resultado correcto. Es el único detallito que hay que tener por cómo formamos la estructura, básicamente. Ya, ¿alguna pregunta antes de pasar a programar?
Ya. Entonces, como dijimos, vamos a crear nuestra clase de nodo, que dijimos que iba a tener un nodo izquierdo, dijimos que iba a tener un nodo derecho. Perdón, Matías, una duda. ¿Dime? Antes de meterse, que porque se podía agrupar de diferentes maneras los datos y quería saber como quién es más eficiente. Yo lo hice, por ejemplo, con un diccionario que lo trabajaba como un identificador del número del nodo y le metía la tupla al lado. Y de manera que metía a buscar ese diccionario. ¿Quién es más eficiente para buscar cuando querís ir a buscar estos nodos? ¿Tener una clase hecha o un diccionario? Usar un diccionario yo diría que está bien. De hecho, básicamente nuestra clase como árbol binario se va a basar casi todo en ese diccionario que le vamos, que va como atributo, que es donde voy a ir guardando los nodos. Entonces, bien. Claro, pues como que diccionario sería lo ideal, pero la ventaja de tener una clase es que podéis tener métodos y así como ir agregando los nodos de manera más, como más directa, como más cómoda, diría yo. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Ya, vale. Entonces, creamos nuestra clase. Va a tener esos atributos que mencionamos. Voy a crear un método que va a ser agregar el hijo izquierdo, que va a ser self y va a recibir un nodo. Y lo que va a hacer es asignarle ese hijo izquierdo al nodo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el hijo derecho. ¿Por qué voy a hacer dos métodos distintos? Porque quizás un nodo solamente tiene un hijo, por ejemplo, es NaN6. Entonces el NaN no es necesario como que le agregue un hijo izquierdo porque va a ser NaN. Entonces solamente agrego el derecho. ¿Ya? Por eso voy a hacer como esto de acá. Y también voy a hacer unos métodos como para obtener el hijo izquierdo y el hijo derecho, como que me lo retorne. Y le voy a poner obtener izquierdo. Y me va a retornar el hijo izquierdo. Y lo mismo, pero para el hijo derecho. ¿Ya? Voy a tener esa clase de ahí. Entonces, ahora voy a crear la clase de árbol binario. Que va a ser árbol binario. Y como dijimos, iba a tener como atributos un diccionario, que es donde voy a ir guardando en la llave el ID y como valor el objeto de la clase nodo que haga referencia a ese ID. Y además voy a tener la raíz, que después la voy a agregar cuando recorra la tupla. Esos van a ser los atributos de esta clase de árbol binario. Entonces vamos a hacer también el método agregar nodos, que va a recibir al padre, al hijo izquierdo y al hijo derecho. Entonces, como habíamos hablado, puede que yo cuando obtenga esta tupla, algunos de esos nodos ya los haya creado con anterioridad. ¿Ya? Como nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos recorriendo en el Power, fuimos recorriendo la lista y vimos que el 4 era hijo del nodo 2 y nosotros ya habíamos creado el nodo 4. Entonces no tenemos que volver a crearlo. Entonces primero nos preguntamos por cada uno de estos, por el izquierdo, por el padre, el izquierdo y el derecho, si es que ya lo habíamos creado o no. Y si es que no lo habíamos creado, entonces los creamos. Entonces, if padre, not insert nodos, si es que no lo he creado, entonces lo creo. ¿Ya? Si es que no lo había creado, entonces lo creo. Ahora, si es que el hijo izquierdo no es NaN, ya porque si es NaN, entonces no hago nada, básicamente. No tengo nada que hacer porque no va a tener un hijo izquierdo asignado a ese padre. Entonces, si es que el hijo izquierdo no es NaN, y si es que el hijo izquierdo no está en self nodos, o sea que no lo he creado, entonces primero lo creo, y una vez que lo tengo creado, se lo asigno al padre. Acuérdense que esto, la llave del diccionario, es un ID, ya en este caso son números, podría ser un string, cualquier cosa, pero esto,
va a ser el valor de esa llave, que es un objeto de la clase nodo, ¿ya? Y por lo tanto, como es un objeto de la clase nodo, va a tener el método agregar el hijo izquierdo, que va a recibir a este nodo de acá, que es el izquierdo. ¿Ok? Acuérdense también que esto es un objeto de la clase nodo. Esto de acá es el ID nomás, pero todo esto, el valor de la llave, es un objeto de la clase nodo. Entonces hago básicamente lo mismo, pero para el derecho. Si es que el derecho no es none, y si es que no está en, si es que no lo he creado, entonces lo creo y se lo agrego al padre. ¿Ok? Y ahí tendría listo como agregar los nodos. Voy a hacer otro método especial, que va a ser el de agregar la raíz. Ya como es un caso particular, vale la pena, yo diría, crearlo. Así que va a recibir la raíz, el izquierdo y el derecho, que va a ser, este método lo voy a usar solamente para la primera tupla. Entonces, voy a crear el nodo raíz. Ahí lo creo. Le voy a asignar a raíz el nodo raíz justamente. Y lo otro funciona exactamente igual a cómo agregábamos los hijos izquierdo y derecho. Lo voy a copiar acá, pero con cuidado de cambiar padre por raíz y cambiar padre por raíz. Si se me queda alguno, me avisan. ¿Ya? Este va a ser, lo voy a usar especialmente para la primera tupla y este de acá para las demás tuplas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener listo cuál va a ser la raíz del árbol. Como me dicen que es la primera tupla, ya voy a tener acceso a ella. Y un último método para obtener la raíz, que simplemente me retorne la raíz. ¿Ya? Así que esa va a ser mi clase de árbol binario. ¿Alguna pregunta con esta clase? Ok. Entonces, ahora vamos a crear la función que nos piden. ¿Ya? Que ya por temas de tiempo mejor lo voy a copiar y se los voy a explicar, que creo que es lo mejor para alcanzar a ver bien también el ejercicio 2. Entonces esta función, que es la que nos piden, profundidad árbol binario, va a recibir el input que nos dan, que es esta lista de tuplas. Entonces lo que voy a hacer yo en esta función, aquí para recursión y backtracking, yo lo que recomiendo es que antes de hacer recursión y backtracking, dejen como todo listo para luego hacer esa recursión o esa backtracking en el formato que quieren. ¿Ya? Aquí como que preparen todo y después hagan la recursión o el backtracking. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser crear un árbol binario, por cómo lo definimos. Voy a obtener primero la raíz y sus hijos izquierdo y derecho, que va a ser el primer elemento de esta lista, va a ser la primera tupla, y los voy a agregar. Voy a agregar la raíz con sus hijos. Y después voy a recorrer el resto de la lista, todas las otras tuplas excepto la primera, porque ya la agregué, como ya sabía que era la raíz, la agregué antes. Y para todo el resto de tuplas, entonces aquí desempaqueto el padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Acuérdense que esto de acá es una tupla de 3 elementos, así que la puedo desempaquetar de esta manera. Y los agrego con el método que definimos. Ya agrego al padre, al hijo izquierdo y al hijo derecho. Y ahora que ya tengo como la estructura lista y tengo todo listo para hacer la recursión, llamo a la función que me va a hacer la recursión. ¿Y desde dónde? Tal como dijimos, como conversamos en el Power, va a ser a partir de la raíz del árbol. Entonces, por eso hice como este método de obtener la raíz. Aquí si ponen árbol binario.raíz, igual está bien, da lo mismo, ¿ya? Pero como que es un poquito mejor como hacer métodos que te retornen las cosas, es como más elegante, por así decirlo. Pero si colocan el atributo de una, igual esto debería andar bien. ¿Ya? Entonces aquí hago la recursión, aquí resuelvo el problema, y esto me va a retornar la profundidad del árbol. Y eso es lo que voy a retornar finalmente. ¿Ya? Y lo que nos falta justamente es hacer la recursión.
Y si se dan cuenta, es exactamente lo que hablamos en el Power. Primero, el caso base, si es que el nodo es none, que va a ser como mi hoja de este árbol tal como lo definí, entonces retorno menos 1. Si es que no, entonces busco la longitud del árbol izquierdo, del árbol que forma mi hijo izquierdo, usando esta misma función, la recursiva, profundidad árbol binario recursivo, pero ahora partiendo desde ese nodo izquierdo. Del nodo en el que estoy, obtengo el hijo izquierdo y uso esta función recursiva, pero desde ese nodo ahora. De manera análoga, busco la profundidad del árbol derecho y uso esta misma función, pero a partir del hijo izquierdo, o sea, del hijo derecho del nodo que va a estar acá. Y una vez que recursivamente obtenga esas profundidades, yo lo que voy a hacer va a ser retornar el máximo entre esas dos profundidades más 1. Y ahí voy a tener la respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, ejecutamos y nos da el... Este era el ejemplo del enunciado, que tenía profundidad justamente 3. Y aquí agregué otro ejemplo que igual siempre es un caso como que es interesante probar para que no pasen cosas extrañas, que es sencillo, pero que podrían haber problemas con sus programas, que básicamente que tenga una raíz, o sea, un solo nodo del árbol, y me retorna 0, que tiene sentido que sea como la profundidad de un árbol de un solo nodo. Así que eso. ¿Alguna pregunta con alguna parte que se hayan perdido? Disculpa, ¿podría explicar la parte de arriba? La parte cuando he asignado el nodo raíz y el nodo padre. ¿El nodo raíz y el nodo... ¿Esto de acá? ¿O las clases? No, arriba, en la clase. Acá. Sí. Cuando agregaste raíz y agregaste nodo. Sí, funcionan básicamente igual, solo que como yo sé que el primer elemento de la lista, de la primera tupla, va a tener la raíz, entonces por eso hice como este método particular para... Básicamente para guardar en el atributo del árbol la raíz, porque la voy a tener de una. Y así como no ir agregando acá un, si es que el, como un if, de que si es que no tengo la raíz, entonces lo coloco, y tener un if a cada rato, que en verdad voy a hacer solamente una vez, mejor no tenerlo acá y hacerlo particular con este método. ¿Cachai? Eso, o quería que explicara como lo que hace el método en sí. Claro, es que el método en sí, porque como que lo encuentro muy parecido. Sí, pues sí, hacen exactamente lo mismo, solo que aquí tengo a la raíz identificada y la asigno en mi atributo, ¿ya? Pero lo que hacen es que, lo que hace el método básicamente, es que si el padre no lo tengo creado, entonces lo creo. Creo un objeto nodo asociado a ese padre. Acuérdate que este diccionario va a tener como llave el ID, que en este caso son números, y como valor el objeto de la clase nodo. Luego veo el izquierdo, y si es que no es none, entonces verifico si es que no lo he creado. Si es que no lo he creado, entonces lo creo. Y lo asigno como hijo izquierdo al padre. Y lo mismo con el hijo derecho. Si es que no es none, y si es que no lo he creado, entonces lo creo. Y lo agrego como hijo derecho al padre. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, si es que está asignado, ¿también lo vaya a agregar? Porque si no entra ese if, por ejemplo, igual lo va a agregar. Es que si yo veo la tupla, tengo el nodo padre y tengo los dos nodos hijos. Entonces esos dos nodos hijos siempre los tengo que agregar. A menos que sean none. Que para eso está este if de acá. Si son none, entonces no hago nada. Pero si es que no son none, entonces entro y siempre lo agrego al nodo padre. Esté creado o no esté creado. La diferencia es que si no está creado, entonces lo tengo que crear primero y después lo hago nodo padre. Ah, ya. Sí. Ahí más. Ya. Gaspar había levantado la mano, creo. Sí. ¿Podéis bajar a la última parte donde definís la última función y ejecutáis? ¿La recursión? Sí, ahí. Es que entiendo yo que el resultado de la profundidad total la sacáis de la función profundidad del árbol binario recursivo, ¿no? Sí. Ya. Después, entonces, ¿por qué cuando definí el ifName igual a main no usáis esa función, sino que usáis la profundidad del árbol binario? Porque esta función, la recursiva, lo que recibe es un nodo, un objeto de la clase nodo, ¿ya? Y la función que me están pidiendo a mí implementar es esta, y que va a recibir
esta lista de acá. Esto de acá es lo que va a recibir mi función que me están pidiendo. Entonces tiene que ver con lo que les mencioné, como que esta es la función que me piden en verdad, que recibe una lista de tuplas, y antes de la recursión yo dejo todo listo, todo bonito, para poder después hacer la recursión de la manera más sencilla posible. ¿Cachai? Ah, ya caché. Sí, sí, gracias. Eso. ¿Alguien más alguna pregunta? Ya. Eso es como algo que, una manera de abordar el problema. Si se dan cuenta, como justamente lo más complicado quizás era como hacer la estructura del árbol, porque si se dan cuenta, la recursión era en verdad súper corta y igual era más o menos visible. Quizás no tan compleja, pero sí lo complejo era un poco el input y la estructura, en mi opinión. Entonces, como una pequeña cosa que implementamos, si se dan cuenta, aquí yo siempre reviso si es que no está creado, entonces lo creo. Si es que no está creado, entonces lo creo. Si es que no está creado, entonces lo creo. Y siempre le asigno el mismo valor cuando creo una llave. Siempre le asigno el mismo valor. Entonces, ¿qué podría usar acá para que sea como más elegante y un poquito más eficiente esto? ¿Qué podría utilizar? Un default. ¿Alguien? Dict. Un default dict, ¿ya? Que básicamente lo que va a hacer es, por defecto, a cada llave, si es que no está creada, le asigna un objeto de la clase nodo. Entonces, para eso, si se acuerdan los default dict, como que si nosotros le metíamos un list adentro, entonces iba a crear una lista vacía por defecto. Si es que le colocábamos int, entonces iba como a asignarle el valor por defecto, pero ahora le queremos asignar un objeto de la clase nodo por defecto. Entonces, para eso básicamente tenemos que crear una función que nos retorne simplemente un objeto de la clase nodo, y lo que le damos como argumento a ese default dict es justamente esa función. Aquí está, si se dan cuenta. Aquí está el default dict, y lo que antes aquí, si le colocamos como list, entonces por defecto le va a asignar una lista vacía. Si le colocamos como int, por defecto le va a asignar un valor 0. Si le asignamos esta función, entonces por defecto le va a asignar lo que retorne esta función, que va a ser un objeto de la clase nodo. ¿Ya? Y aquí, si se dan cuenta, nos ahorramos muchas líneas y se ve mucho más compacto y mucho más elegante, por así decirlo. Si es que no es nada, por ejemplo, primero, antes revisábamos si es que el padre no existía, y si es que no existía lo creábamos. Aquí nos saltamos eso básicamente, porque por ejemplo, si esto de acá no existe, o sea, si es que esta llave no ha sido creada, entonces simplemente al ejecutar esto, la va a crear. Y lo mismo acá. Si esto en verdad no estaba creado, entonces automáticamente va a crear esa llave con un valor por defecto de la clase nodo. Así que es mucho más compacto y... Ups, en que la pifié. ¿Matío? Oh. Un par de dudas. Uno puede usar un default dict para... decirle que tome un valor distinto de, qué sé yo, de cero, lista vacía o algo por el estilo. Sí, pues en este caso hicimos eso. Pero, pero esto es como con una clase. Claro, pero por ejemplo, ya. Como qué valor quería asignarle por defecto. No, como que, no sé, si todas las cosas tuvieran el mismo nombre de entrada, que diga, qué sé yo, vacío. O, no, yo lo había querido usar para pa hoja. Que yo definía, ya. Pero ¿sí? Tiene que ser a través de la función. Sí, pues si son como cosas distintas a una lista vacía o al número cero, creáis básicamente esta función nomás, que te retorne lo que quería asignar como valor por defecto. Ya, y no se puede llegar y poner default dict y entre comillas vacío. No, porque esto tiene que llamar como a un, no sé cómo se llama esta estructura. Pero con funciones. ¿Y ese crear, el crear no, no tiene que ir con un paréntesis abierto y cerrado? No, solamente así. Ya, perfecto. Oye, lo otro que no me quedó claro de la clase que armaste es que en qué minuto un nodo sabía cuáles eran sus nodos hijos. No sé si eso se hacía. Yo cuando recorro la tupla, o sea, cuando tengo la tupla, tengo al padre y tengo a sus nodos hijos, ¿por cierto? Sí. Entonces, básicamente aquí lo que hago es agregarle al nodo padre sus nodos hijos. Ya, no había visto el agregar izquierdo.
Gracias. Claro, eso. Con este método los agrego, que si se acuerdan, era este de acá. Acá. Ya, al sí. self.is le asigno lo que le doy. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces pasemos al ejercicio 2, que era más peludo. Ya, entonces en este ejercicio dice, considera un conjunto de estudiantes donde cada uno tiene asociado el puntaje que obtuvo en la última prueba rendida. Asumiendo que este puntaje corresponde a un número natural positivo, escriba un programa basado en backtracking que, dado el conjunto de alumnos y un número natural positivo K, entregue K grupos de estudios disjuntos, tales que la suma de los puntajes de los alumnos en cada grupo sea la misma. El retorno debe ser una lista de listas donde cada sublista representa un grupo de estudio y contiene los índices de los alumnos que la componen. Un ejemplo de ejecución es lo que les aparece ahí. Entonces aquí tienen que llamar a su función grupos-estudio, tienen que recibir una lista con números naturales positivos y un número natural positivo. ¿Ya? Y este es de backtracking. Aquí, porfa, si no me van entendiendo algo, interrúmpame nomás, que esto es, yo diría, lo más peludo que... con lo que se podrían encontrar. Y también cuesta un poco explicarlo, así que ojalá lo voy a hacer como muy paso por paso y tratar de que quede lo más claro posible. Ya, pero antes del backtracking, ¿ya? Y que es un paso sumamente importante, en particular para resolver este problema, y también para otros de backtracking. En este caso, para este problema, antes de pensar en el backtracking, pensemos y veamos que si yo tengo números N1 hasta NM y quiero formar cada grupo de estos números que sumen lo mismo, ¿cuánto tiene que sumar cada grupo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se la juega? N sobre K ya, donde N mayúscula, ¿qué cosa es? La sumatoria, ¿cierto? Básicamente, cada grupo tiene que sumar la sumatoria de todos estos números, o sea, la suma de estos números sobre K. Si es que quiero que todos los grupos sumen lo mismo, entonces necesariamente tienen que sumar la suma de estos números sobre K, que es lo que está acá. Eso es lo que tiene que sumar cada grupo. Y ahora les tengo otra pregunta. Si estos NI son naturales y esta sumatoria no es divisible por K, ¿se pueden formar los K grupos? ¿Sí, no? ¿Quién se la juega? ¿Se forman K menos 1? No, pues que me están exigiendo formar K. Tengo que sí o sí formar K grupos. Quizás distribuirlo en los grupos formados, como hasta como el... hasta el entero, y después como el otro distribuirlo, algo así, no sé. O sea, me están exigiendo tener K grupos. Yo sé que cada grupo tiene que sumar esa cantidad que tengo acá. Si esta cantidad no es divisible por K, si esta sumatoria no es divisible por K, o sea que esto no es un número entero, yo en cada grupo voy a tener números naturales, pero quiero que su suma sea un número que no es natural. Entonces, ¿puedo formar los grupos? Y como dicen, ¿pueden haber chat, grupos de uno? ¿De un elemento? Sí. ¿Sí, po? ¿Sí? Sí, se debería poder, entonces, por el, como el, la fórmula de sumatoria de 1 hasta n funciona más o menos así. Como toma pareado el primer número y el último número. O sea, si sumáis no. del 1 al 100, la fórmula de sumatoria es 1 más 100, 2 más 99, y así. Y pero todo yo, no estoy diciendo que este N1, N2, NM son 1, 2, 3, 4, hasta 100, hasta M. Ah, no, son números consecutivos. Número. No, pues son números cualquiera. Ah, entonces no sé. ¿Ya? Así que como mencionan por el chat, no, pues no se podría en ese caso. Entonces ya sé que si eso no es divisible por K, no podría formar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este input con estos puntajes y K3. La suma de los puntajes me da 19. Si lo divido por 3 me da esta cantidad, entonces de inmediato sé que no puedo formar los K grupos, así que simplemente retorno los grupos vacíos. Es decir, que no puedo formarlos básicamente. Mientras que, por ejemplo, acá, la suma da 18, si lo divido por 3 me da 6,
ah, entonces quizás puedo formarlos. Ya no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. Entonces, si no la cumple, ya de inmediato sé que no puedo. Si es que la cumple, entonces, vale, tengo que ver si es que puedo formar los grupos. Entonces, ¿de qué forma vamos a ir haciendo estos grupos? Lo que vamos a hacer es tomar un elemento de puntajes e iterar sobre los grupos. Ya, por ejemplo, aquí voy a tener tres grupos en esta lista de acá. Voy a tener tres listas vacías, ya tantas como el valor K, porque esos son los grupos que quiero formar. Entonces voy a tomar un elemento de puntajes y voy a iterar sobre los grupos. Voy a verificar si es que puedo colocar ese puntaje en el primer grupo, que ya vamos a ver cuál va a ser esa verificación. Si es que lo puedo colocar, entonces lo coloco y pasamos a trabajar con esta nueva configuración y con los puntajes restantes. O sea, con los grupos como quedaron tras agregar ese puntaje y con los puntajes tras quitar ese puntaje que agregué. Esa va a ser como mi nueva configuración y paso a trabajar con eso. Si es que no puedo meter en el primer grupo, entonces veo si es que lo puedo meter en el segundo grupo y así, hasta el último grupo. Si es que el elemento no lo pude colocar en ningún grupo, significa que no es una configuración válida, porque no pude colocar todos los puntajes en todos los grupos, así que debo volver un paso atrás, debo hacer el backtracking, ¿ya? Y si es que no quedan elementos por colocar, si llegué a una configuración y no me quedan puntajes por colocar, entonces tengo una configuración válida y tengo los grupos formados y tengo la respuesta, ¿ya? Esa es básicamente la idea para resolver este problema. Entonces veámoslo como para este caso particular, ¿cómo funcionaría? Ah, ojo, sé que me están pidiendo colocar los índices, por mientras trabajemos con los números tal cual como están nomás, como agregar los números, y después vamos a ver cómo modificar esto para agregar los índices, pero en verdad un cambio súper pequeño, y creo que así se entiende mejor como agregando los números nomás. Entonces, voy a partir primero con este estado, voy a tener los tres grupos vacíos, y voy a tener todos los puntajes para distribuir. Entonces, por ejemplo acá, voy a tomar el 2, y voy a ver si lo puedo colocar en el primer grupo. ¿Lo puedo colocar? Sí. Porque este target es lo que tiene que sumar cada grupo. Se me había olvidado mencionarlo. Que era básicamente la división entre la suma de estos puntajes sobre K. Entonces tomo este 2, veo si lo puedo colocar en el primer grupo. Sí puedo, porque al agregarlo me da una cantidad, la suma del grupo me da una cantidad menor o igual que el target. Así que lo puedo agregar al primer grupo. Y esta va a ser mi nueva configuración. Los grupos los voy a tener formados de esta forma, y puntajes va a estar de esta forma. Sin el 2, y este con el 2 en el primer grupo. Entonces ahora, de nuevo, tomo un elemento de puntaje, 5 por ejemplo, reviso. ¿Lo puedo meter al primer grupo? No, porque si lo agrego, este grupo me estaría sumando 7, que es mayor que el target, así que no me sirve agregarlo a ese grupo, no puedo colocarlo ahí. Reviso en el segundo, ¿lo puedo agregar? Sí. Entonces lo agrego ahí. Y esta va a ser mi nueva configuración, estos grupos y estos puntajes. Tomo el 1, veo si lo puedo agregar al primer grupo, sí, sí puedo, porque me sumaría 3, que es menor o igual que 6, así que lo agrego ahí. Tomo el 4, esta va a ser mi nueva configuración, tomo el 4, veo si lo puedo agregar en el primer grupo, no, porque me paso, veo si lo puedo agregar en el segundo, no, porque me paso, veo si lo puedo agregar en el tercero, sí puedo. Entonces lo agrego. Me queda el 6, y veo si lo puedo agregar en el primer grupo, no, lo puedo agregar en el segundo, no, lo puedo agregar en el tercero, no. Entonces aquí llegué básicamente a una configuración que no es válida, porque no pude meter todos los puntajes en los grupos. Entonces tengo que hacer backtracking, que es volver un paso atrás. Yo lo que había hecho en el paso anterior era colocar este 4 en este grupo, ¿cierto? Sacarlo de puntajes y colocarlo en este grupo. Entonces voy a volver un paso atrás. Ya sé que esta configuración no me sirve, vuelvo un paso atrás, había colocado el 4 en este grupo, lo saco y veo si es que lo puedo colocar en el siguiente grupo. En este caso no hay más grupos, así que de nuevo una configuración inválida, no pude formar los tres grupos. Vuelvo de nuevo un paso atrás. Yo lo que había hecho en el paso anterior era agregar el 1 a este grupo. Entonces deshago como esa operación, vuelvo un paso atrás y sigo. No lo saco de este grupo en el que lo había agregado y veo si lo puedo agregar ahora al segundo grupo. ¿Puedo agregarlo? Sí, sí puedo agregarlo. Entonces esta va a ser mi nueva configuración. Tomo el 4, veo si lo puedo agregar en el primer grupo. Sí, sí puedo, lo agrego. Tomo el 6. Veo si lo puedo agregar en el primero, no. En el segundo, no. En el tercero, sí. Esta va a ser mi nueva configuración y llegué a que no hay puntajes por asignar, entonces terminé. Esta es, aquí tengo una configuración válida que me resuelve el problema. Así es como funciona el backtracking. Dime.
Una pregunta, que tú acá lo que hiciste fue tomar un número e ir moviéndote de casillas, ¿verdad? Para ir probando. Como si no cabía en la primera lista, pasaba de la siguiente y a la siguiente. Exacto, sí. ¿No se podría hacer que ves tomes como la lista total de todos los números e ir agregándos a la primera hasta que no te quepan más? Por ejemplo, haber metido primero el 2 en la primera lista, después haber querido meter el 5 en la primera, y como no te cabía, pasáis al 4. En vez de recorrer de ir probando los diferentes espacios, ir probando los diferentes números. Sí, sí, se podría abordar así, pero creo que sería más ineficiente. Y ya vamos a ver por qué, porque es la forma en la cual yo estoy tomando los puntajes acá. Si te das cuenta, siempre estamos tomando como el último valor de puntajes, ¿cachai? Ya, sí. Y como puntajes es una lista, la operación POP es muy eficiente en ese caso. Pero si haces lo que estás diciendo tú, quizás podría funcionar más ineficiente, ¿cachai? Ya, ok. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo tenía una duda. Que, por ejemplo, ¿qué pasa si hay otra configuración que también cumpla lo mismo? Como que habría que devolverse también y ver otra configuración posible. A mí me están pidiendo solamente formar los grupos, ¿cierto? De una, o sea, que retornar una formación de grupos que cumpla lo que me piden. Yo, si ya tengo una, estoy listo. Y no tengo que seguir buscando, ¿cachai? Ah, ya, ya. Gracias. ¿Alguien más ha levantado la mano? Sebastián. En este caso, ¿no sería mejor ordenar los puntajes de mayor a menor? Ya, vamos a hablar de eso al final. Sí, sí. Ah, ya. Vamos a hablar de eso al final como una mejora, pero bien, bien visto, ¿ya? Pero ya lo vamos a discutir. Entonces, vale. Esa es la idea básicamente del backtracking. Ahora llevemos esto a código. Y aquí tengo el párrafo que les mencioné y vamos a ir discutiéndolo poco a poco. Y voy a partir del final porque es como el caso en el cual solucioné el problema. Y es que si no me quedan elementos por colocar, entonces yo voy a tener una configuración válida. Voy a tener todos los puntajes metidos en los grupos y eso va a ser válido y retorno eso. Voy a tener la solución. Entonces si es que no hay puntajes por colocar, entonces retorno truco. Tengo una configuración válida y terminé el problema. Ahora con la parte de tomar un elemento del puntaje, esta es importante en temas de eficiencia porque puntaje es una lista. Entonces yo podría tomar los elementos como tomar el primer elemento quizás, o tomar el elemento del medio, o tomar el máximo, o tomar el mínimo. Pero esas serían cosas muy ineficientes, ya porque esas operaciones de hacerlo en la lista no es tan eficiente. Mientras que el POP, sacar el último elemento de una lista, es súper rápido. No me genera ningún problema. Es extremadamente rápido. Ya porque básicamente una lista funciona como un stack, y la gracia de los stacks es justamente esa, pues, ir sacando los últimos elementos. Y así funciona súper rápido. Entonces siempre vamos a tomar un elemento de puntajes y vamos a tomar el último, para que sea eficiente esa toma del elemento. Y vamos a iterar sobre los grupos. For grupo o in grupos. ¿Ya? Verificamos si podemos colocarlo en el primer grupo, y si es que no, volvemos al for, nos pasamos al otro grupo, verificamos si podemos colocarlo en el segundo grupo, y esa condición de ver si es que puedo colocarlo en el grupo tiene que ver con que si es que yo agrego ese puntaje, entonces si es que la nueva suma del grupo es menor o igual que el target, entonces lo puedo colocar. Si es que no puedo colocar ese puntaje en el grupo porque me va a estar sumando algo mayor que el target y eso no puede ser, porque cada grupo tiene que sumar target. ¿Ok? Esa es la condición. Si es que lo podemos colocar, entonces lo colocamos en el grupo y pasamos a trabajar con esta nueva configuración y con los puntajes restantes. Aquí donde digo backtracking, puntaje, grupos, target, es con lo que me refiero a pasar a trabajar con la nueva configuración. Ahora estos puntajes no va a tener este último elemento porque lo saqué, y estos grupos va a tener metido este puntaje en este grupo. No va a ser como los mismos puntajes y grupos con lo que yo partí. ¿Ya? Paso a trabajar ahora con esta nueva configuración. Si el elemento no se puede incluir en ningún grupo, no es una configuración válida. Entonces retorno false. ¿Ya? Si es que recorrí todos los grupos y no pude meter el puntaje, entonces voy a retornar false porque estoy en una configuración que no es válida. ¿Ya? Y si es así, entonces tengo que volver un paso atrás. Básicamente deshacer todo lo que había hecho anteriormente. Si yo lo agregué al grupo y no llegué a una configuración válida, entonces vuelvo hacia atrás, lo saco del grupo y veo si es que puedo meterlo en otro grupo. Si es que no puedo meterlo en ningún otro grupo, entonces lo vuelvo a agregar a los puntajes, el puntaje que había sacado,
y voy en busca de, me meto como a otra rama de búsqueda para ver si logro encontrar una configuración válida. Y que es muy similar a lo que les mencionó el profe en clases, cómo está definido este backtracking. ¿Ya? Después lo pueden como comparar y es, por ejemplo, esto por movidas y movidas, quizás no se ve tan claro acá, pero mi movida básicamente es como tomar el puntaje, iterar sobre los grupos, verificar si es que puedo colocarlo y colocarlo si es que es así. Esa es como mi movida. Y por ejemplo acá el deshacer la movida es básicamente quitar el elemento del grupo y agregar, volver a agregarlo al puntaje, si es que llegué a una configuración que no me servía. Ahí pueden como hacer la comparación. Entonces, dos detalles. El primero que tiene que ver con temas de eficiencia, que es necesario sumar el puntaje de cada grupo cada vez que iteremos, y la verdad es que no. ¿Ya? Porque es ineficiente esto tener que sumar a cada rato. Aquí básicamente hay muchas sumas metidas, no es como una sola suma, porque este sum grupo me va a sumar tantas veces como elementos haya en esta estructura grupo. Si por ejemplo tiene n elementos, esto me va a hacer n menos 1 sumas, y más esta suma van a ser como n sumas, y a cada rato y en cada iteración. Entonces esto es como un poco ineficiente. Mejor es llevar un contador para la suma del grupo. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener un contador para la suma de los grupos de tamaño k. Entonces, como que cada índice, cada valor va a ser referencia a la suma que lleva el grupo asociado a ese índice. Y voy a incluirlo en nuestra programación. Y voy a trabajar con ese suma grupo. Entonces, aquí voy a cambiar el for. Este enumerate lo que hace es como tomar el índice y tomar el valor de la lista. ¿Ya? El i va a ser el índice y suma actual va a ser el valor de la lista en ese índice. Los toma los dos de una. ¿Ya? Entonces, como ya tengo la suma guardada, simplemente me pregunto si es que la suma del grupo, que va a estar guardada en este suma actual, más el puntaje es menor o igual que el target. Y yo aquí sí hago solamente una suma, que es mucho más eficiente. Entonces, si es así, aumento la suma del grupo por puntaje y al grupo en el índice i le agrego el puntaje en cuestión. Seguimos trabajando con el suma grupo y al hacer el backtracking, nosotros, si bien quitábamos el elemento, aquí también vamos a tener que restar ese puntaje al volver un paso atrás. Y lo otro es que nos piden formar los grupos con los índices y nosotros estamos agregando el puntaje acá como lo estamos viendo. Pero como nos podemos dar cuenta, siempre sacamos el último elemento de puntajes, así que su índice va a ser el len de puntaje menos 1. Porque siempre sacamos el último elemento de puntaje. Así que la posición, el índice del elemento que estamos sacando, es esta de acá, len de puntaje menos 1, y lo agrego, y en vez de agregar el puntaje, agrego su índice, su posición en el grupo. Y ahí lo tendríamos. ¿Ya? Una mejora importante al código es que si yo, por ejemplo, me meto por esta rama de acá, aquí este grupo está vacío, le meto el 7 y empiezo a buscar, sigo buscando, y veo que todas son configuraciones no válidas, y esta, por lo tanto, no va a ser válida, si no hago nada, después, como no es válida, voy a sacar este 7 de este grupo, voy a ver si lo puedo colocar en el siguiente grupo, me va a decir que sí, lo voy a colocar, y voy a seguir buscando en esta rama. Y en verdad eso es como un poco ineficiente, porque si yo ya sé que esta no me sirve, de inmediato puedo descartar todas estas de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí les pongo como un ejemplo concreto para que se vea más claro. Suponiendo que los puntos suspensivos para la izquierda y para la derecha mantienen todo constante, si esta configuración es inválida, esta de acá también lo es. Son totalmente diferentes. ¿Ya? Como que aquí a nosotros no nos importa el orden de los grupos. O sea, lo mismo si acá va un 3, el grupo que tiene el 3 y acá el 5, o si acá está el grupo que tiene el 5 y acá el 3. Yo ya sé que van a ser inválidos. Así que corto nomás esta raíz. O sea, si sé que está inválida, de inmediato no sigo buscando por todas estas opciones, porque sé que no me van a servir. Y una mejora súper importante. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando si yo agrego un elemento, busco configuraciones válidas, no encuentro, sé que no me sirve, y lo saco, me va a quedar el grupo vacío. Y es ahí cuando voy a intentar meterlo al otro, y lo voy a meter y voy a seguir buscando. Quiero que eso no pase. Entonces, si yo al buscar y luego al sacar me quedo con el grupo vacío, no sigo buscando para meter ese elemento en el otro grupo, porque no me va a servir. Entonces, básicamente agrego esto, que si... Aquí esto significa que si la suma no es, o sea, es cero, si es que esto es lo mismo que suma actual igual cero, ¿ya? Básicamente que si es que el grupo queda vacío, si no tiene elementos, entonces no sigo intentando meter ese puntaje en el resto del grupo, porque sé que no me va a servir. ¿Ok?
Eso, ya, ¿alguna pregunta? El código en Python es exactamente lo mismo que hablamos acá, ¿ya? Así que como que no hay problema que no lo hayamos visto porque es lo mismo. Ya, y para terminar, otras mejoras, y que había mencionado el compañero, es que si ordenamos los números de menor a mayor, y el último elemento es mayor que target, yo sé de inmediato que no voy a poder formar los grupos. Porque ese número lo tengo que meter en algún grupo, pero ese grupo estaría sumando más que target. Así que no puedo formar los grupos. Y ahí de inmediato puedo descartar si el problema se puede resolver o no. Si no ocurre lo anterior y tenemos la lista ordenada, también podemos preguntarnos si es que hay elementos iguales a target. Ya si la lista está ordenada, podemos revisar los números de derecha a izquierda. En cuyo caso podemos formar pregrupos que contengan solo estos elementos cada uno y así reducir la cantidad de números y grupos a formar. Les tengo un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo estos puntajes, este acá, el target es de 5. Yo ordeno esto y veo que el último elemento es 6, que es mayor que 5, sé al tiro que no voy a poder formar los grupos. De una. Y acá, por ejemplo, tengo que el target es 5, ordeno, todos son menores o iguales que 5, pero puedo saber también que, por ejemplo, acá tengo un elemento 5 y otro elemento 5, que son igual al target, entonces sé que esos elementos van a ir sí o sí en un grupo exclusivo como para ellos. Entonces los puedo formar con antemano, y se me reduce totalmente el problema a resolver, porque voy a tener menos puntajes y que formar menos grupos. ¿Ya? Se reduce considerablemente al hacer esto. Y después simplemente voy a ordenar los grupos que encuentre con esto, con esta solución, y los junto con los pregrupos que ya había formado con anterioridad. Eso sí, hay que tener un poquito de cuidado, y es que a mí me están pidiendo formar los grupos con los índices, y si yo ordeno la lista, pierdo los índices. Pero esto se puede abordar de una manera, y por ejemplo existen librerías y métodos que como que me entregan como la lista ordenada por índices. ¿Ya? Así que voy a seguir teniendo acceso a la lista original con sus índices originales, y además voy a tener acceso como al orden que tienen los elementos en esa lista. ¿Ya? Esa mejora no la incorporé en la solución, incorporé hasta esta mejora nueva, que esta considero que es más importante que esta, pero ahí se las dejo por si quieren investigar y ejercitar y ver cómo incorporarla al ejercicio. Ya, eso. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, María. ¿Qué va a decir que la lista nunca va a poder armar los grupos? Porque por los números no se puede. ¿Se queda pegado el programa o qué hace? No, me retornaría a los grupos vacíos. Porque, espérame, aquí estamos. Ya, supongamos que esto buscó y siempre fue... todas son inválidas, ¿cachai? Entonces esto va a volver acá a la lista vacía y esta va a ser la configuración final con la que va a quedar. Y me va a retornar esto. Es decir, que no se pudieron formar los grupos. ¿Cachai? Vale, bueno. Por el backtracking, como va a ir sacando, va a llegar a una configuración inválida, va a sacar los elementos, los va a ir sacando, y si no encontré ninguna válida, entonces al final va a llegar a esto, que era lo mismo que lo inicial, y me va a retornar eso, y que va a significar que no pude formar los grupos. Ya eso, sí, sorry por pasarme 5 minutos, ojalá le haya servido, ojalá haya estado claro, y cualquier cosita me avisan, pues pueden hacer una ichu o mandarme un correo. Sorry por el tiempo que estuvo un poco ajustado, pero es que esta materia en verdad es peluda y requiere como tiempo para explicarla de manera muy clara.